Bienvenidos a un nuevo vídeo en Sabor a Fútbol. Hoy, Guille, traemos uno de esos enfrentamientos épicos entre onces de leyendas de los equipos Mau. ¿Le vamos a dar? Pues claro que le vamos a dar. Vamos. No tan rápido, para el carro, porque antes de empezar este vídeo te tengo que contar algo tremendo. Ya sé que muchos de vosotros en el directo de ayer os quedasteis con ganas de ganar alguna de las camisetas que estábamos sorteando, pero hey, que todavía los sorteos no han acabado. ¿No? No, todavía no, porque tengo una sorpresita aquí detrás que vamos a sacarla delante de cámara. Y es que efectivamente, muchachos, sorteamos otra camiseta más del Atlético de Madrid y del Real Madrid. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Suscribiros al canal de Sabor a Fútbol y dejar un comentario en este vídeo. Pero también es muy importante que le des a like y que le den a la campanita. Importante. Así, Andrés, te lo prometo, tío. No puedo más con vosotros. Vale. Ahora sí, vamos a empezar con el enfrentamiento entre los dos onces compuestos por leyendas de los equipos Mau. Vale, perfecto. ¿Cómo lo hemos hecho? En cada once, dos leyendas del Real Madrid, dos leyendas del Atlético de Madrid y una leyenda de Getafe, Leganés, Rayo, Real Oviedo, Real Sporting, Alcorcón y Albacete. Y con esto completamos 11 contra 11. Perfecto, me gusta. Vamos a empezar con el primer once de todos, que hemos compuesto en un 4-2-3-1. Y empezamos en portería. Por todo lo alto, Guille. Iker Casillas, la gran leyenda del madridismo. Y es interesante el tema de Iker Casillas porque ha regresado al Real Madrid, formando parte de la institución. Y sobre todo porque creo que es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Y uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español. No era un portero alto, físicamente no era muy poderoso. Ha sabido destacar en lo que más se le podía necesitar en el Real Madrid, en los momentos clave, en los momentos oportunos. ¿Cómo olvidar aquella final de la novena donde Iker Casillas hace uno de los partidos de su vida? César se lesiona, no puede continuar y entra Iker Casillas y hace dos, tres paradas que son antológicas y que determinan que el Real Madrid conseguirá la novena. Vamos ahora con la línea de defensa. Si empezamos por el lateral derecho, pero el Rayo Vallecano, Jesús Diego Cota. Lo curioso de Cota, aparte de ser el jugador con más partidos, es que se le truncó mucho su carrera por una lesión de tibia, pero bueno, es la leyenda más absoluta que tiene el conjunto de la franja. Es además uno de esos cada vez más extintos One Club Men. Cunningham le dijo que si llega a entrenarlo Johan Cruyff, habría jugado con la selección española. A ver, es que te lo diga Lauri Cunningham, que ha sido también un grandísimo futbolista, dice mucho. No nos salimos de la Comunidad de Madrid porque ahora vamos a hablar de una leyenda del Alcorcón para colocarla en el centro de la defensa. Jugó con el equipo amarillo del 98 al 2005 y él es Francisco Gordo, un nombre con prestancia. Seis temporadas en el club y más de 200 partidos con el Alcorcón y, por supuesto, miembro del once de leyendas del club amarillo. Así que también teníamos que tener representación del Alcorcón en nuestro once. Muy buena representación y, si te parece, vamos a pasar al siguiente. Entra en nuestro once como defensa central José Luis Zalazar, procedente de la primera mitad de los 90. Recordemos que consiguió un séptimo puesto de la clasificación en 1991-92 y bueno, también podía jugar de centrocampista. De hecho, destaca más a veces como centrocampista, pero lo hemos puesto ahí por la brega que tenía, por la capacidad. Y te quería dar un dato, es el segundo máximo goleador en la historia del Albacete. Es que tenía un potente disparo que era normalmente bastante determinante en ese queso mecánico a la hora de desatascar partidos. Fue uno de los fundamentales para llevar al Albacete a ese queso mecánico a primera división y formar ese equipo que es legendario por allí. Sí, totalmente. Vamos ahora al siguiente futbolista, el lateral izquierdo. También este te va a sonar bastante, Guille, Roberto Carlos. Es un jugador ya contrastado, un futbolista que determina la posición de lateral zurdo, mediáticamente increíble y luego pues una potencia, una velocidad. Una de mis imágenes preferidas de la carrera de Roberto Carlos fue ver en el Bernabéu una vez un penalti. Efectivamente, el portero se tiró a un lado cuando todos sabíamos que iba a tirar al centro, tiró al centro y el portero lo que hizo en vez de parar fue pues priorizar un poco su vida. Increíble, increíble. Era un jugador pues que destacaba sobre todo por su velocidad, por su potencia y que estuvo muchos años en la entidad, se retiró en el Real Madrid. 11 años. Y ahora forma parte también de la disciplina. Subimos de línea, Guille, porque ahora nos vamos a fijar en nuestro doble pivote y empezamos por un futbolista que es toda una leyenda azulona, Javi Casquero, mitazo del Coliseo Alfonso Pérez. También es un jugador con muchísimos partidos en la entidad y sobre todo destacar la potencia de disparo que tenía. Llevó al club a dos semis de Copa del Rey. Sí, además soy muy fan de los jugadores a los que un melocotonazo desde fuera del área le ponen un nombre. Cada vez que Casquero marcaba uno de sus golazos era el Casquerazo. Y vamos a pasar, muchachos, al acompañante de Casquero en el doble pivote. Nos vamos ahora al Metropolitano, aunque él vivió más tiempo la era del Calderón, Luis Aragonés.
Pues ha sido increíble para el Atlético de Madrid, y no solamente como jugador, sino sobre todo como entrenador. Es uno de los máximos goleadores de la historia del club, que eso también se dice mucho de un centrocampista, y luego ya como entrenador, para mí lo más simbólico es recoger, ¿no?, al Atlético de Madrid en segunda división e intentarlo llevarlo a primera. Una leyenda de todo el fútbol español que, como futbolista, que es por lo que entra aquí en este 11, era un gran organizador, con mucho gol, y que sobre todo llevó al Atlético de Madrid como jugador a ganar 3 ligas, 2 copas y un subcampeonato que tú nombrabas de la Copa de Europa. Vamos ahora a la línea de 3 mediapuntas, o bueno, la línea de 2 extremos y un mediapunta. Y empezamos, Guille, por el extremo derecho. Y aquí hablamos de una leyenda del Real Oviedo como es Peter Dubovsky, que también jugó en el Real Madrid, pero entra representando, por supuesto, al club asturiano. Colli decía que era uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por el Real Oviedo. Son palabras mayores, un clásico 10, un jugador que tiene una técnica muy depurada, con una visión de juego muy definida, y bueno, desgraciadamente no pudimos ver mucho más de él. Acompañando a Dubovsky en la media punta tenemos a otro futbolista del Atlético de Madrid que también os sabéis de memoria, Pablo Futre. Bueno, Pablo Futre talento y personalidad. Yo creo que es uno de los fichajes más llamativos de la historia del club, o quizás el fichaje más mediático, o el primero más mediático que tuvo. Y bueno, destacar las 2 copas del Rey que gana con el Atlético de Madrid. Y un jugador súper clase, es que no podemos decir otra cosa. Con un regate y una velocidad que yo creo que eran inabarcables. Y además un clásico futbolista de, hey, yo soy el 10. Vamos con el siguiente, vamos al extremo izquierdo y nos vamos a Leganés, Guille, porque aquí hablamos de un futbolista más actual, pero no por ser más actual deja de ser importante en la historia del Lega. Szymanowski. Lo que hay que destacar de Szymanowski era el talento y la capacidad goleadora que tenía, pero desgraciadamente las lesiones yo creo que acabaron bastante con él. Lesiones muy graves de ligamento cruzado. Lo que pasa es que fue tal gesta para el Leganés subir a primera división que no se explica el libro de leyendas del Lega sin grandes artífices de ese logro. Y uno de ellos fue Szymanowski, sin ninguna duda. Estuvo de 2015 a 2020, recientemente se marchó del Leganés. Y fíjate que es que fue en la 15-16 en la que se salió, que es justo la temporada en la que el Lega sube. Marca goles, es absolutamente diferencial por la banda, y por eso teníamos que reconocerle su papel en ese ascenso. Pues ya tenemos a uno del Leganés y ahora vamos con uno que me encanta. Nos falta un delantero, nos falta el Sporting. ¿Quién va a ser si no es Kim? Claro, Enrique Castro Kim. O sea, no podía faltar un jugador que ha marcado una época seguramente para el Sporting de Gijón, que ha conseguido 5 trofeos Pichichi en máxima categoría y 2 en categoría de plata. Es espectacular, el máximo goleador de la historia del club. Y luego, aparte, yo creo que hay que destacar sobre todo la figura, lo que ha representado Kini para el Real Sporting Gijón, porque precisamente el Molinón lleva parte de su nombre, ¿no? Enrique Castro Kini el Molinón. Destacaba por la ayuda al prójimo, por no creérselo demasiado, y hay una frase que quería recoger que decía lo siguiente: Kini es el único que no se da cuenta de quién es Kini. Guille, hemos repasado el primer 11, todavía nos queda el segundo, pero antes de enfrentarlos, creo que ya va siendo hora de un brindis. Lo estaba deseando. Por estos 11 jugadores, por estas 11 leyendas, y vamos con nuestro segundo 11, Guille, un 4-4-2 que empieza en portería con un mitazo que también pertenece a mi pequeña infancia y adolescencia futbolística, el Pato Bondancieri en el Getafe. Además, un portero que yo creo que, no sé, tenía bastante carisma, no solamente ya por todo el del mundo. Y además es el único portero que ha conseguido ganar el premio Zamora al portero menos goleado de la liga con el Getafe. Y esto tiene un mérito enorme y también un impacto muy grande en la historia del Getafe. Vamos a pasar a nuestra línea de 4 defensas y empezamos por el lateral derecho, por otra leyenda del Albacete, como es Gabriel Martínez Monroy, década de los 50 y los 60, así que hablamos de fútbol vintage. Fútbol vintage, y además, aquí los datos que tenemos de cada uno de los jugadores. Claro, se ha dedicado a la pintura, es de esos futbolistas que luego dedicó su vida al arte. Fíjate que son 337 partidos con el Albacete, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta blanca del Alba, pero es que después se retira y se dedica a la pintura. ¿Tú has visto los cuadros de nuestro querido Monroy? No, no los he visto. Bueno, pues un escándalo. Te lo digo yo, que soy una persona que se me complica pintar un monigote con palitos. Es que lo mismo necesitamos unas clases de Monroy. Este no valemos para nada, Guille. No, bueno. No valemos para nada. Quien sí vale, en cambio, para al menos defender en este 11, es nuestro otro central, que es Martín Mantovani, otra leyenda del Leganés,
por participar en aquel ascenso. Y es que de hecho está en el Lega del 2013 al 2018. Recordemos que hizo pruebas también en el Atlético de Madrid y hay una historia muy curiosa para conseguir la nacionalidad italiana, bueno, y por ende europea, que tuvo que viajar a Italia, tuvo un problema en el aeropuerto y se tuvo que quedar en la calle, en Bolonia, que la gente empezó a titular de dormir en la calle a debutar en Primera División con el Leganés. Y digo yo, Guille, que Mantovani necesitará un acompañante en el centro de la defensa. Para eso hemos ido al Molinón y en el Real Sporting nos hemos encontrado a Antonio Maceda, que también representó al Real Madrid, pero sobre todo representa en este 11 al Sporting. Llega al Real Madrid en una generación muy dorada como es la quinta del buitre, pero claro, ocurre una cosa, que en México 86 se lesiona de gravedad. Y a partir de ahí, de las cuatro temporadas que estuvo en el Real Madrid, tres se las pasó lesionado y eso es lo que le provoca retirarse. Gracias a él lo colocaron al Sporting en la élite del fútbol español y además rozaron una liga y dos Copas del Rey. Tal cual, tal cual. Vamos ahora al lateral izquierdo. Marcelo, es que tenía que estar. O sea, para mí, si tuviéramos que decir los dos mejores laterales zurdos de la historia del Real Madrid, seguramente sean Roberto Carlos y Marcelo. No hay, yo creo que es que no hay ni debate para meter a un tercero. El debate es entre ellos. Claro, el debate es entre ellos. Es quién está por encima del otro. Quizá Roberto Carlos era más impactante de cara a puerta. Claro. Y Marcelo era un futbolista que quizá generaba más en espacios más cortos o que podía abrir defensas más cerradas respecto a Roberto Carlos. Yo creo que definen dos estilos. Sí, sin duda alguna. Vamos ahora a nuestra línea de cuatro centrocampistas y arrancamos por la banda derecha. No nos salimos del Real Madrid porque la segunda leyenda blanca de este 11, Juanito. Juanito, creo que hay una frase de Valdano que define a la perfección lo que es Juanito, que era una persona que se devoraba la vida. Es decir, la intensidad, las ganas, el enorgullecerse del Real Madrid y por eso se ha convertido en símbolo. Me parece un emblema que tiene que estar sí o sí. Para mí el recuerdo que define a Juanito y yo creo que para mí, para todo el madridismo, es aquel partido, si no me equivoco, de competición europea en el que sale después de un buen partido del Real Madrid dando casi puñetazos al aire. Eso era Juanito. Juanito era una emoción desmedida y desbordada por el fútbol. Diciendo más frases contra un equipo italiano, estaban perdiendo en eliminatoria europea. 90 minuti en el Bernabéu son molto longhi. Son molto longhi. A ver, le pegó una patada al diccionario italiano, pero todos entendieron perfectamente lo que quería decir. Vamos al centro del campo, otro de los grandes emblemas, incluso, ¿por qué no decirlo?, el gran emblema en cuanto a espíritu combativo del Atlético, Diego Pablo Simeone. Estamos hablando de un futbolista intenso, no revivía ninguna brega. Polivalente, absolutamente. Polivalente, estuvo en dos etapas distintas en el Atlético de Madrid, formó parte de aquel doblete del Atlético de Madrid. Habría quedado un grandísimo recuerdo, pero como entrenador ha hecho tanto a tantos niveles. Llega Diego Pablo Simeone, le da un criterio, le da una forma. Una filosofía. Y una filosofía. Es tremendo. Acompañándole en el centro del campo de nuestro 4-4-2, hemos colocado una leyenda del Alcorcón como es Rubén Sanz, que estuvo de 2003 a 2016. Así que otro que sabe de sobra lo que es vivir la vida, el día a día del equipo amarillo. Mira, yo he tenido la oportunidad de ver a Rubén en el Santo Domingo y evidentemente hay un gran hito en la historia del Alcorcón en el que él formó parte, como es el Alcorconazo. Jugó 432 partidos con locura. El club, récord absoluto. De leyenda a leyenda, y vamos a pasar a hablar de Michel, que por cierto, con Michel hicimos un vídeo aquí en Sabor a Fútbol, que lo dejamos por aquí. Y mira, me cayó muy bien, sobre todo por cómo hablaba del Rayo Vallecano. Es decir, es una persona que siente devoción por el conjunto de la franja. Y aparte, estuvo en tres épocas distintas, que esto yo creo que también reconoce un poco las ganas de volver, las ganas de estar en casa. Es verdad, tres etapas entre la década de los 90 y los 2000 hasta 2012, interior con una grandísima zurda y además, a pesar de ser centrocampista, máximo goleador de la historia del Rayo. Y vamos ahora a la doble punta de ataque, donde en primer lugar nos encontramos a una leyenda del fútbol español y del Real Oviedo, como es Isidro Lázara. Su media goleadora en la Liga Española fue de 1,16 goles por partido, es decir, 105 goles en 90 encuentros. ¡Qué pasada, macho! Una locura. Tres trofeos Pichichi consecutivos. Es el primero que consigue ese registro y luego, evidentemente, por la Guerra Civil, tiene que marchar a México y también en Argentina, donde también es una eminencia. Estuvo sobre todo en la década de los 30, también un breve paso en la década de los 40. Es que, claro, todavía hay registros, incluso cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que ni el propio Cristiano le había
batido a Isidro Lángara. De manera que os hagáis una idea, cuando se jugaban muchos menos partidos, recordemos. Uh-huh. Vamos por último a cerrar nuestro segundo once con nuestra última leyenda. Nos quedaba una en el Atlético de Madrid. ¿Y quién podía ser sino que uno que representa el escudo mejor que nadie? Fernando el Niño Torres. Es ese jugador que empezó a crecer en uno de los peores momentos del Atlético de Madrid, ahí en segunda división, sí. con el brazalete de capitán y llevarlo hasta arriba y ser, el niño bonito, ¿no? de la afición, que siempre me acordaré de cómo le despidió. Había llevado al club de sus amores a otra vez el lugar al que él pertenecía, pero le quedaba la espinita de un título y consigue, antes de marcharse, ganar esa Copa de la UEFA, o Europa League, mejor dicho. Necesitabas esto para ya quedarte tranquilo con la conciencia en calma. Bueno, muchachos, pues hasta aquí nuestro enfrentamiento de los 11 de estrellas, leyendas, mejor dicho, de los clubes MAU 5 estrellas. Ahora, vosotros en comentarios tenéis que decidir en este partido quién creéis que ganaría. Y ya sabéis, si estáis comentando, vais a entrar en el sorteo de las camisetas que decíamos antes. Camiseta del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Muy importante que os suscribáis, que le dejéis un buen like a este vídeo. Y la campanita. No voy a brindar por la campanita, pero sí por todo lo demás. Así que, Guille, chin chin, y por estas leyendas. Por las leyendas.